Todos hoy nos encontramos en la delegación Milpa Alta, en uno de sus cerros más altos. Venimos a un lugar donde ya casi no hay población y venimos a grabar una casa que está abandonada. Espero que les guste el video. La casa de aquí pertenecía a una familia de Pachuca, que estaban muy felices de poder mudarse a un lugar que estuviera un poco apartado y aparte de que tendrían una casa muy grande. Ellos vivían en una casa muy pequeña, pero a base de sus ahorros lograron construir esta casa. Lo que ocurrió en esta casa fue que varios albañiles fallecieron dos albañiles, pero uno fue de una manera muy extraña. Se le vino una construcción abajo, más bien una pared. El segundo albañil falleció en este tercer piso. Falleció al caerse. Estaba construyendo la parte de aquí atrás, pero por algún descuido de él falleció. La consternada porque habían muerto dos albañiles. Pensaron que la casa estaba embrujada y decidieron rechazar el proyecto de seguir construyendo. Y decidieron quedarse en su pequeña casa en Pachuca. Y desde entonces esta casa ha estado completamente abandonada. Ya ha sido utilizada para grafiteros, vandalismo. Y vamos a ver qué tiene esta casa y por qué dicen que espantan. En el primer piso podemos encontrar que hay como un tipo lavadero, pero en este lavadero podemos encontrar que hay pinturas, bueno, latas de pintura. Este lugar de por sí está completamente grafiteado y está un poco tétrico, la verdad, porque está en lo más abandonado de todo Milpalta. Estamos entrando al segundo piso y al parecer aquí van a haber dos cuartos. Aquí a la derecha se ve que iba a ser como un tipo baño. Está raro la construcción, pero tenía una vista muy amplia del lugar. Aquí está otro cuarto, el cual está un poco más oscuro. Todo este lugar está muy vandalizado. En esta parte fue donde estaba la pared que al albañil aplastó. Todavía se pueden ver los restos de cómo está toda tirada la pared. Ahí fue donde falleció el albañil. La casa la querían construir por la vista que tenían del lugar. Están en lo más retirado de la ciudad y aparte es muy extraño que esta casa sea muy grande. Las casas aquí son muy pequeñas o casas que simplemente están sin terminar de construir, pero como podemos ver son casas muy pequeñas y cortas. Ya están en el tercer piso. Vemos que iba a ser como un tipo azotea. Estamos adentro de uno de los cuartos y en esta parte sí está muy oscuro. No sé si se alcanza a ver, pero tiene la misma estructura del mismo segundo piso. Lo que me he dado cuenta de aquí es que hay grafitis, pero en forma de triángulos. Aparte de que registran mucho las visitas que han hecho, pero con los grafitis. Y el otro albañil que falleció murió por caer en estas rocas. Al caer dicen que probablemente se haya suicidado porque dicen que corrió, porque aunque caigas no caíste en esas rocas. Fue golpeado, impactado en esta roca que está aquí. No se ve ningún tipo de sangre, no creo que la hayan limpiado, pero se debió de haber borrado. En conclusión, esta casa pudo haber sido terminada y sería una casa muy grande y bonita. El problema de aquí fue que decidieron cancelar el proyecto por los albañiles que fallecieron. Pero si hubiera terminado, hubiera sido una de las casas más bonitas que hay en esta zona. Pero ahorita, pues ya solamente es ocupada por el vandalismo. Espero que les haya gustado el video. Al parecer esta casa sí está un poco espantosa porque esos cuartos están un poco oscuros y
dan un poco de miedo. Se siente que te observan. Sí, se siente un poco feo. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y compártanlo si les gustó. Subiendo este lugar se empezó a incendiar, pero no era tan fuerte. Ahorita ya está consumiendo más maleza y se ve que sí se está extendiendo un poco. Como ven, ya el fuego se está consumiendo, ya está casi se llegando hacia nosotros, así es que ya nos vamos a echar a correr. Antes de que fuera un panteón, en la época de la revolución, era una hacienda. La hacienda pertenecía a un español, lo cual el gobierno le quitó. No tengo la información exacta de por qué lo hizo. Se apropió de este terreno y lo volvió el segundo panteón más grande de México, bueno, de la Ciudad de México. Y no sé muy bien la historia de este lugar, pero dicen que aquí espantan, que aquí una mujer fue violada. Ocurren muchas cosas. Trataremos de ver qué es lo que ocurre en realidad.